se eliminan todas las franjas horarias y se permiten grupos de hasta 20 personas. Podrán reabrir los establecimientos de hostelería, restauración y discotecas y bares de ocio nocturno para consumo en el local y siempre que no se supere el 50% de su aforo. Se permite consumir de pie en la barra siempre que se garantice una separación mínima de 2 metros entre los clientes. En las terrazas al aire libre, el aforo se limitará al 75% con una ocupación máxima de 20 personas. En las discotecas y bares de copas no estará permitido bailar. Las bodas podrán celebrarse con un número máximo de 150 asistentes al aire libre y 75 en espacios cerrados. Eso sí, nunca se podrá superar el 75% del aforo de las instalaciones. Los velatorios se podrán celebrar con un máximo de 50 personas en la fase 3 de desescalada si son al aire libre y de 25 si se celebran en espacios cerrados, mientras que para el enterramiento o despedida para cremación se restringe a 50 personas. Se permite la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 75% de su aforo. La capacidad máxima se tendrá que publicar en lugar visible y se deberán cumplir las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias. En el ámbito laboral, se establecerán protocolos de reincorporación presencial a las empresas, pudiendo emplearse EPIs y otras medidas de protección, estableciendo horarios escalonados y potenciando las medidas de conciliación. Se sigue apostando por el teletrabajo, pero para quienes asistan a su centro de trabajo, se prescribe la distancia de seguridad de 2 metros y debe evitarse usar el ascensor. Los comercios pueden abrir con un 50% del aforo. En cuanto a los centros comerciales, se levanta la prohibición de utilización de las zonas comunes y zonas recreativas. El aforo está limitado al 50% y la distancia de seguridad se mantendrá en 2 metros. El aforo de los locales y establecimientos ubicados en ellos se fija también en un 50%. Los mercados al aire libre podrán incrementar su actividad hasta alcanzar el 50% de los puestos o bien podrán aumentar la superficie que permita una distancia similar entre puestos. Los cines, teatros y auditorios podrán desarrollar su actividad siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen el 50% del aforo autorizado. Se prevé la reapertura de salas de artes escénicas y musicales con una limitación de aforo de un tercio. Los actos y espectáculos culturales de menos de 80 personas en lugares cerrados también podrán abrir con un 30% de su aforo. Los espectáculos al aire libre podrán llevarse a cabo ante un máximo de 800 espectadores. Los asistentes deberán permanecer sentados y respetando la distancia social de 2 metros. Las plazas, recintos e instalaciones taurinas pueden abrir con una limitación de aforo que garantice una persona por cada 9 metros cuadrados. En los museos y salas de exposiciones el aforo será del 50% y las visitas podrán ser de grupos de hasta 20 personas. En las bibliotecas podrán realizarse actividades culturales y de estudio, siempre que no se supere el 50% del aforo. Las actividades de tiempo libre para la población infantil y juvenil no superarán los 200 participantes al aire libre y 80 en espacios cerrados. Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta un máximo de 30 personas y se permite la realización de la actividad de guía turístico mediante cita previa y con grupos de no más de 20 personas. Los deportistas de ligas no profesionales federadas podrán realizar entrenamientos en grupos de hasta 20 personas. Podrán celebrarse partidos con un máximo de un tercio del aforo, garantizando siempre la separación de seguridad entre los espectadores. Se autorizan los espectáculos y actividades deportivas en espacios cerrados, solo para practicar deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea moderado, por ejemplo, una pista de patinaje. Los establecimientos y locales de juegos y apuestas no podrán superar el 50% del aforo. Se prevé el funcionamiento de todos los servicios de transporte público urbano e interurbano al 100%. El uso de la mascarilla continuará siendo obligatorio.